Hola gente de la comunidad, hoy vamos a reparar o a solucionar el problema de email en un teléfono ZTE Blade A610. También se le conoce como el V6 Max. Este teléfono ha perdido el email ya que se ha flasheado, se ha recargado el sistema y se ha borrado el email y por ende no tenemos señal, aunque le pongamos chip. Bueno gente, para hacer o reparar este problema es muy fácil. Nos vamos aquí a menú y vamos a instalar una aplicación. En mi caso yo ya la tengo instalada. Se llama MTK Engineer ModeStar. Viene siendo esta. Esta se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen y la instalen. Y les va a quedar esta aplicación. La vamos a abrir. Vamos a entrar a MTK Setting. Vamos a desplazar aquí a la derecha donde dice conectividad. Voy a enfocar un poquito aquí en la cámara. Conectividad. Vamos a entrar a CDS Information. Vamos a entrar a Radio Information. Y a Phone 1. Y aquí gente, aquí está la clave para reparar el email. En mi caso yo ya lo reestructuré, pero ustedes no lo tienen de esta forma. Entonces, ustedes sigan los pasos de este video para que solucionen el suyo. Aquí, en el campo donde dice AT y tiene el signo de más, vamos a tocar. Se nos va a activar el cursor activo. Ahí vamos a dar un espacio con nuestro espacio, barra espaciador de nuestro teclado. Vamos a dar el espacio. Y vamos a regresarnos a quitar ese espacio con la X, aquí con el teclado. Y nos va a aparecer este pequeño menú. Vamos a seleccionar el primero, el que dice 1.7. Una vez hecho esto, vamos a tocar aquí donde dice AT. Vamos a tocar. Vamos a dar un espacio. Enseguida vamos a tocar entre las comillas que se crearon, son dos comillas, dos que abren y dos que cierran. Vamos a tocar en el centro de esas comillas para lograr posicionar nuestro cursor entre ellas y le vamos a escribir ahí el email. En mi caso es 861 178 031 354 162. Una vez escrito el comando, debe de quedar de esta forma. Voy a enfocar poquito. Debe de quedar AT espacio y el signo de más y ese código y entre las comillas que abren, que vienen siendo las que abren, desde ahí empieza el email. Tenemos que colocar el email, aquí son las comillas que abren y aquí cierran. Hecho esto y escrito tal como está, ustedes van a poner su email. Su email viene debajo de la pila o en la etiqueta trasera, por ejemplo este viene aquí, y si no viene aquí porque le quitó la etiqueta, viene en la caja de compra. Entonces ya hecho esto, van a tocar aquí donde dice set at command para enviar el comando. Y les va a aparecer este mensaje, at command is sent. Recuerden gente que no ocupan de ser root para hacer este procedimiento. Hecho esto, nos vamos a regresar hasta la parte de atrás, todo, y vamos a presionar nuestro botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono para que surtan efecto los cambios. Una vez iniciado, vamos a desbloquear, vamos a entrar aquí al icono de las llamadas y vamos a teclear aquí el siguiente código, asterisco gato, asterisco gato 06 gato, y aquí está el email ya reestructurado. De esta forma ya nos va a agarrar señal, ya no vamos a tener problemas con las llamadas. Bueno gente, recuerden que la
aplicación a utilizar, se las voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen y la instalen. Bueno, gente, eso sería todo. Si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y a todos.